Okay. Good morning, guys. Everybody listen to me, please. Today, we are going to talk about something special. You are going to listen to me and we are going to do different activities, right? Okay, listen to me guys. Jane Piro's new class. Open your student's book on page number 72 and 73. The emperor's new clothes. Once upon a time, there was an emperor who only cared about clothes. Other emperors cared about building bigger castles and large kingdoms, but this emperor thought only about clothes. One day, two swindlers, swindlers, came to the emperor and said, "We made." We made a special cloth for you. It's special because only smart people can see it. When the emperor went to see the new robe, I know it's special because only smart people can see it. So, uh -huh. I must have a robe made from this special cloth, said the emperor. Then I can tell who is smart and who is not. Please make it for me now. When the emperor went to see the new robe, he saw nothing. Oh no, I must be stupid. He thought. Then the emperor didn't want people to think that he was stupid. So he pretended to see the robe. He said to the swindle, This is the prettier on the, all my other robe. Put it on me. The swindles pretended to put the robe on him, and the emperor what found the town? Everyone saw under underwear and thought, "I'm a stupid." So everyone pretend and shouldn't. What a beautiful robe! Finally, a young boy said, "He isn't wearing anything at all." The emperor and the people realized they were well, all were foolish. Hace mucho tiempo, chicos, había un emperador que solamente hablaba. de ropa y solamente trataba ese tema. Otros emperadores hablaban acerca de construir o castillos grandes y largos o también castillos grandes y largos reinos. Pero este emperador solamente pensaba en la ropa. Un día, dos ladrones, estafadores, fueron a donde el emperador y le dijeron, nosotros tenemos un traje especial para ti. Y es tan especial que solamente la persona lista puede verlo. Entonces el emperador dijo: Yo debo tener ese traje especial para mí. ¿Quién? ¿Sí? Y ellos le dijeron: Este traje especial es tan especial que solamente la persona lista lo pueden ver, ¿verdad? Y él dice: Bueno, y entonces yo voy va, así yo podré saber quién es inteligente y quién es no. Por favor, háganmelo ahora. Cuando el emperador fue a ver su nuevo traje, no vio nada y él dijo no. Perdón por la palabra que voy a decir, pero esa es la palabra que sale allí. Yo soy estúpido, pensó. O oh, mejor dicho, yo soy tonto. Vamos a cambiarla por esta más bonita. Pero en la historia dice stupid. Soy tonto. Y el emperador no quería que la gente pensaba, pensara que él era tonto, así que él empezó y pretendió de que él veía el traje. Y él le dijo a los estafadores, oh. Es el más bonito de todos mis trajes. Póngamelo, por favor. Los estafadores pretendieron que le colocaban el traje al rey. Y el emperador caminó por su villa, por su palacio. Todo el mundo se dio cuenta que él andaba solamente en ropa interior. Y pensaron, soy tonto. Pero como nadie quería sentirse tonto ni que el rey pensara que él era tonto, todo el mundo se cayó y le dijeron qué hermoso traje qué linda qué linda el más lindo es pretty! finalmente un chico le dijo si él no lleva nada encima entonces el emperador y todas las personas se dieron cuenta de que habían sido unos tontos que habían caído en manos de esos estafadores que de seguro cobraron una millonada por el traje Ok, guys se so les continue now. Read and circle true or false. Number one, no van a responder, solamente vamos a circular. Ustedes deben hacerlo allá. Si yo les doy una, dos, tres respuestas, es porque yo quiero regalársela. Ustedes se encargan de lo demás. Number one, the emperor. Number one, the emperor care about building castles. No hay respuesta. William, no se puede responder, tienes que hacerlo tú en el libro. Okay, tell me. no, 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 no. disculpe ¿qué? No problem, No problem. Okay? Repeat. The emperor care about building castles? El emperador solo hablaba de castillos. Number two. The emperor want a robe made for special clothes. El emperador quería un traje de una tela especial. True or false. It's true? Number three. The swindlers lied to the emperor. The swindlers, swindlers lied, lied, mentir, to the emperor. The swindlers, los estafadores, lied to the emperor. Emperor mean emperador, lie significa mentir, Swindler son estafadores, they son los. The swindler lied to the emperor. Number four, only the young boys was, was foolish, the other people were smart. ¿Solamente el chico fue inteligente y las otras personas fueron tontas? Pues no, perdón, ¿solo el chico fue tonto y las demás personas fueron inteligentes? True or false. All right, guys, so let's continue. Next. Si ustedes observan, el rey que está allí en la, la página 73 tiene manos como si fuese dos garras de cangrejo. <laughs> Anthony, page number 73, please. Número uno. The imperial care about building castles. El emperador le gustaba hablar o eh, hablaba mucho acerca de castillos, de crear castillos. Número dos, the emperor wanted to rob a maid from the special cloth. El emperador quería un traje, una tela especial para una, un traje especial. Número tres, the swindler liar to the emperor era el que quería decirle que si los, los estafadores le mintieron al emperador. Y la número 4, only the young boy was foolish, the other people were smart. Solamente el chico fue el único tonto, los otros fueron vivos. Alexandra. Sí, sí yo quería decir la primera, pero yo me acuerdo que este es un ejercicio. Sí, yes, es correcto. Es un ejercicio. Continuemos, chico. William, quickly, papa quickly. It is La última yo puse false porque. No, 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 no se dice. Es un ejercicio. Repeat, no pueden hablar, por eso les voy a bajar las manos, porque después empiezan a hablarme el ejercicio. Esa test, recuerden que es un ejercicio. Number, eh, Christian, come on. ¿Qué es eso? Tell me. Maestra, ¿puede traducirlas de nuevo? Uh, I'm sorry, necesito avanzar por el tiempo. Ahora te ayudo si hay tiempo. Next, choose the answer. Vamos a escoger la mejor respuesta. What did the emperor care about? De qué hablaba el emperador? En esta solamente les traduciré esta. Ustedes se encargarán de lo demás. De qué hablaba siempre el emperador? A. Building bigger castles. B. Building large kingdoms. C. Wearing beautiful clothes. Number two. What is the club especial ¿Por qué era especial? Por qué es especial esa ropa? Hey, is special. Usted también lo pueden leer, aunque yo lo diga. Leerlo allá después. Is special because only stupid people can see it. Is special because only smart people can see it. Or is special because it's very pretty. I'm gonna choose letter. C. Sí. <laughs> Letter B. It's special because only smart people can see it. Number four. Three. Why didn't Peter pretend to see the robe? Why did? Porque el emperador pretendió que él veía la ropa. A. He want people to think that he was smart. B. He didn't pretend he really saw the robe. Or Z. He wants people to think that he was stupid. stop it. Tonto. Number four. What does swindler mean? Swindler, swindler mean? ¿Qué significa la palabra swindler? A, a honest person? B, a smart person? Or C, a liar? I don't know, guys, so let's continue. Around, and now we are going to answer the question. Number one. didn't peter really see the new robe logró el emperador ver la nueva ropa number two who say the emperor was wasn't wearing anything at all quién fue el que dijo que el emperador no estaba vistiendo nada que no tenía nada encima i'm gonna choose number one voy a hacerle la número dos didn't peter really see the new robe yes oh it's white Yes, he did. He saw the new drop. Come on, guys, quickly. I love this story. Me encantó esta historia de verdad. Super cool. Pero, ¿qué le pasaba a ese emperador, hombre? Pretender que yo estaba vistiendo una ropa cuando sé que nada más estaban haciendo mímicas de que ellos la iban a vestir. Vamos a lo siguiente, chico, pues. Ok, guys, and now we are going to work in our workbook on page number 52. And the page number 52, we are going to listen first and you are going to write. So let's move on. Open your workbook on page number 54. 54, no 52, 54. Okay, we don't fill in the blanks. I am Kitty, Alice and I are a twin sisters, but we are not alike. Alice is taller than I, and she is slim. I am farther than she is. We both have long hair, but her hair is longer than my hair. The color of my skin is darker than hers. My eyes are bigger. Alice's eyes are smaller. Her nose are mouth. Ah, her nose and mouth are bigger than mine. Than mine. Ali is pretty, but I am prettier than she is. Alice is a story harder than I. She teaches me many things. We are sister and good friends. Alright. vemos a esta chica que se llama Kitty, su hermana gemela que se llama Alice. Pero Son iguales pero no tan parecidas. Dice que Alice es más alta que Kitty. Ella es delgada. Ah, perdón, Alice es delgada y Kitty es más gorda que ella, que Alice. Ambas tienen el cabello largo, pero el cabello de Alice es más largo que el de Kitty. El color de los de la piel de Kitty es más morena o más oscura que la de Alice. Los ojos de Kitty son grandes y los ojos de Alice pequeños. La nariz y la boca de Alice son más grandes que las de Kitty. Alice es bonita, pero Kitty dice que es más bonita que Alice. Alice estudia duro más que Kitty. Ella le enseña, Alice le enseña muchas cosas a Kitty y ellas son hermanas y buenas amigas. Alice' hair is, ¿de qué tamaño? Eso deben buscarlo ustedes. De qué tamaño es el cabello? Dice que Alice her is than Kitty's her. Más grande, es slim, fatter, longer, taller. I don't know. Alice is not fat. She is Dan, Kitty. Aquí en la número dos iría entonces todo lo opuesto. Alice is slimmer than Kitty. Next. Uh, the color of Kitty's skin is than Alice. ¿De qué color es el, la piel de, de, de Kitty? Es más, usando los comparativos. Kitty has eyes than Alice Dos. O sea que Kitty has bigger eyes than Alice does. Alice's mouth is than Kitty's. ¿De qué tamaño es la boca de Alice más que la de Kitty? Entonces, here, Alice, study hard, done Kitty. OK, guys. ¿Vieron? Esto es lo que hay que hacer en esta página. Tell me, the answer. Eso, si no me equivoco, lo hicimos el lunes. Thank you so much. Así es. I know that. Continuamos, pues. And now you are going to rewrite the sentence. The parrot, the parrot is pretty, but the pickup is prettier. The pickup is than the lo que hay que hacer en esto es cambiar de lugar las cosas. The parrot, verdad, is pretty, but the pickup is prettier. The pickup is prettier than the parrot. Vieron? Number two, the girl is slim, but her brother is slimmer. ¿Qué debe ir aquí primero? Primero usted lo cambia de lugar. Number three, the purple skirt is long, but the orange skirt is longer. Entonces, lo que debe ir allí es lo siguiente. D, tell me, Itan. 54 workbook. The, the, the orange skirt, skirt is longer than the purple skirt, right? La numero ultima, the turtle is uglier but the spider is uglier. The turtle is uglier but the spider is uglier. The spider is uglier Done the turtle. Practice mucho eso que es muy interesante. Okay, guys, and now we are going to let's move on because we finished here. And I say thank you so much and have a nice day and see you tomorrow.